Bien, me confirma ya los que están presentes para dar inicio de inmediato. Alessandra, Estelín, Nilka, Rademi, ¿están en la clase ya? Escriben en el chat si están en la clase y si me oyen bien. Excelente, Selin. Muy bien. Rademi, excelente, muy bien. Listo, muy bien, gracias. Bien. Espero que los demás también estén en clase. Déjame ver. Ok. Bien, vamos a comenzar entonces. Le damos a Dios gracias por permitirnos estar aquí en esta clase muy interesante, el retoque fotográfico. Lleva acompañado como título Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No sé si ustedes han oído esa frase alguna vez, los que han oído esa frase alguna vez, me la escriben en el chat, ¿dónde han oído esa frase alguna vez en su vida? ¿Y por qué digo esto que un gran poder conlleva una gran responsabilidad? Porque de forma indirecta ustedes van a aprender un poder de alterar la realidad fotográfica, ya sea para fines positivos o para fines negativos, para fines profesionales o para fines mediocres. Por eso que este tema de retoque hay que usarlo de manera responsable, porque no es enseñarle a un grupo de herramientas que tiene el programa para hacer estos propósitos y ya. Esto no es lo que se persigue en esta clase, sino que ustedes puedan hacer esto de manera profesional, incluso hacerlo de una forma que le permita, cuando usted esté en el tema de la postproducción de una fotografía, que ni siquiera la fotografía parezca retocada, parezca manipulada. El punto de los retoques es que la foto no parezca que fue retocada, porque si parece retocada, entonces pierde esencia, pierde naturalidad. Estamos. Yo tengo una presentación que se la voy a mostrar, que habla sobre el tema. Y lo que han oído la frase alguna vez, me la escriben en el chat donde escucharon esa frase. Es una frase muy popular, de hecho. A ver. Déjame buscar. Están. Sí es, Stanley. Esa frase fue de el abuelo del hombre araña. De hecho, la tengo aquí en la presentación. Vamos a mostrársela ya. El tío Ben, era el tío, no era el abuelo, el tío Ben. Aquí está. Míralo ahí. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bien, entonces. Vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes vean que no es porque yo digo esto, ¿sí? Porque me gusta mostrar evidencia de lo que yo digo. Miren esto. Esto fue una noticia real. La tengo, bueno, se la voy a mostrar para que vean que, por suerte, yo pude guardar el link. El link. ¿Dónde está el link? Creo que es aquí, a ver. Aquí está, en enlaces importantes. Sería esto. Aquí está el link. Miren esto. La noticia se llama 12 verdades sobre una mentira fotográfica. Y le voy a mostrar qué fue lo que pasó. Miren, esta persona que vemos acá es una persona muy conocida en nuestro país, llamada Waldo Suero. Él es el presidente del Colegio Médico Dominicano. En un tiempo él estaba muy intenso con respecto a la creación de protestas, ¿verdad? Por varios temas que no vienen al caso. El punto es que la fotografía que se subió a la prensa fue esta. Si ustedes se fijan, esta fotografía da la sensación de que a él lo están escoltando, que a él lo están protegiendo.
Eso es. Si usted la mira detenidamente, es la sensación que dan. Sin embargo, la fotografía real es esta. Miren cómo en la fotografía real, él tiene un elemento adicional. Un elemento adicional. ¿Y cuál es este elemento adicional? Bueno, las esposas. Y miren cómo tan solo ese simple elemento cambió la realidad de la fotografía. Aquí se ve escoltado. Aquí se ve que él se resistió a que lo detuvieran y obviamente le tuvieron que poner esposa. ¿Se entiende? Entonces ahí partimos con la frase del tío Ben. ¿Y cuál es la frase? Que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ustedes van a aprender un poder de alterar la realidad en una fotografía. Y esto del retoque ha incidido mucho que organizaciones como la FBI tiene un departamento especializado en verificar la veracidad de una fotografía, ya sea para fines de prueba y demás. Porque hay gente que se dedican a eso, a hacer retoques súper profesionales, que ni siquiera aparezcan retoques. Entonces ya para, por ejemplo, si hay un caso X y se muestran fotos, esa foto hay que verificarla detenidamente para ver si no fue una alteración como la que vimos no hace rato. Muy bien. También hay que ver esto desde el punto de vista de la mediocridad. Por ejemplo, si ustedes ven acá, aquí vemos un retoque muy malo. Bueno, yo tengo aquí también evidencia. Vamos a mostrárselo también. Aquí está, creo que es esto, vamos a ver. No, esta es otra noticia. Vamos a ver. Aquí, 53 de los peores retoques. Tienen que tener también cuidado con la mediocridad. Miren este retocador, que entiendo que es un vago, porque él lo que hizo fue que tomó la misma foto y la puso aquí y ya. O sea, hello. Y la misma gente. Bien, o mira cómo este atleta se pierde aquí, las piernas, ¿dónde están? O mira, le faltó aquí un pedazo. O mira aquí cómo le pusieron aquí esto. O mira cómo la guitarra de Miley Cyrus se pierde en el abismo. O mira una mano misteriosa que aquí aparece. Y ojo, estos son cosas que salieron a la luz. Estos son cosas que salieron a la luz. Mírenlo aquí en un periódico, no son inventos míos. Entonces, también tiene que ver esto desde el punto de vista de la mediocridad. ¿De acuerdo con esto? Tiene que tener cuidado cuando usted haga una manipulación y la suba a las redes. Pero lo que usted sube a las redes, lo que usted sube a la web, ya no le pertenece a usted, le pertenece al mundo. ¿De acuerdo? También hay que tener en cuenta el tema de la anatomía de las personas. Miren esta foto, está bien, está linda y demás, una buena chica, se ve hermosa, aparente. Pero ¿por qué rayos le quitaron el ombligo? Ah, que a usted no le gusta el ombligo, pero esos son sus problemas, eso es parte de la anatomía de la persona, eso no se quita, le guste usted o no. Bien, porque pues cuando comenzamos a quitar lo que son cosas propias de nuestra anatomía, la foto pierde naturalidad. Es el tema del retoque de rostro, que muchas personas abusan sobre ese tema. Nuestro rostro, pues si no lo sabía, tiene muchas articulaciones. En la cara tenemos 42 músculos. Y cuando nosotros nos sorprendemos, nos enojamos, nos reímos, se crean pliegues en la cara. Incluso, yo he visto personas que cuando se ríen se le ponen como dos punticos ahí hundidos. ¡Pam! ¡Eso no se quita! ¡Eso no se quita! Eso es parte de la anatomía de la persona. Entonces, cuando eso se quita, precisamente, vemos lo que está acá. Vemos una fotografía plástica. Vemos a Ken y a Balvin. Es un problema que practican mucho los fotógrafos principiantes. Lo practica muchísimo. ¿Por qué? Porque le quitan, miren este video, le quitan todas estas expresiones faciales. Y eso no se quita, eso se deja. Eso se deja. Bien, otro ejemplo le quiero mostrar sobre abuso de retoque. Esto también fue real. Mírenlo aquí. Miren cómo, ¿verdad? Tomaron este cuerpo
tomaron este cuerpo, perdón, y lo llevaron al cuerpo de Oprah. Y se ve súper creíble. Yo sé que Oprah está firme, o que Oprah, ¿verdad?, hizo ejercicio y se puso bien. Pero hace una manipulación así. Y miren lo creíble que se ve. O sea, el que hizo eso fue un experto. Se ve muy bien. Pero se descubrió posteriormente que fue una manipulación fotográfica. Bien. Saludos a Eric, que está aquí con nosotros. Eric Pérez, gracias por estar aquí en esta clase, amigo y hermano. Estamos. Entonces, esto tienen que tomarlo en cuenta. Por eso es que un poder conlleva una gran responsabilidad. Y de forma indirecta, ustedes van a aprender a alterar una fotografía a través de Photoshop. Bien, para las prácticas, es tan fácil como escanear este código que ven acá. También yo les voy a colocar el link en el chat para que descarguen las imágenes de práctica. Ahí está. O también pueden ir a la página web PESER, que ya les había hablado, donde ustedes pueden encontrar imágenes gratuitas para practicar, para fines comerciales y para fines personales. Listo. ¿Dudas o preguntas? Si todo está claro, me escriben un 1 en el chat. Si todo está claro, me escriben un 1 en el chat para continuar entonces con la parte número 2. Si todo está claro, me escriben un 1 en el chat para continuar entonces con la parte número 2. A ver, si todo está claro. Excelente. Listo. Entonces vamos a comenzar. Vamos a buscar las imágenes. ¿Dónde tengo esas imágenes? Vamos a ver. Ok. A ver. Aquí están las imágenes. Vamos a empezar. Ok. Listo. Entonces, comparto pantalla. Aquí está. Vamos a trabajar con las herramientas de saneado que tenemos acá. Estas son las herramientas de saneado que se trabajan en Photoshop. Su shortcut o su acceso directo es la tecla J. Es decir, que si yo presiono la tecla J, automáticamente yo tengo acceso a estas herramientas. Un tip adicional es que si yo piso la tecla Shift, la tecla Shift y J, como ustedes ven en pantalla, yo estoy intercambiando de herramientas, porque dentro de una herramienta hay subherramientas. ¿Estamos? Entonces, si piso Shift J, en este caso, puedo intercambiar las herramientas que están dentro de este grupo. Bien, entonces comenzamos. La primera herramienta es la herramienta pincel corrector puntual. Tomando en cuenta lo que ya trabaja el Photoshop, recuerden que la materia prima de Photoshop son los pinceles. Yo sé que no lo podemos ver, por lo que le dije que estamos trabajando hoy en día a millones de cuadritos. Cuando un teléfono te dice que es una captura a 8 megapíxeles, son 8 millones de cuadritos. Eso es notación científica. Un mega equivale a un millón. Por eso no lo vemos, pero si ampliamos, aquí vemos la realidad de la fotografía. Siempre esos cuadritos han estado ahí. Entonces, técnicamente, lo que hace esta herramienta, que toma píxeles que están fuera del diámetro de la herramienta y trata de entrarlo en el diámetro, pero trata de macharlo, de sincronizarlo, de que tenga el mismo valor tonal. Entonces yo arrastro y listo. Y ya vemos como ya de forma indirecta ya yo he quitado esas espinillas. Esta es una de las más fáciles porque solo arrastro y ya se quitó. Arrastro y ya se quitó. Listo. La otra herramienta me gusta más porque es un poquito más precisa, es la herramienta pincel corrector.
y esta trabaja con una referencia, con una zona buena, por así decirlo, porque van a haber casos que esta herramienta, la primera, no me va a dar un resultado 100% cuando existan diferentes tonos de píxeles en una fotografía. Bien. Por ejemplo, si yo aquí amplío, no sé si ustedes están viendo que aquí tiene ciertos artilugios que de lejos no se ve, pero mientras más detallista, mientras más perfeccionista, por así decirlo, aunque yo sé que el perfeccionismo no es algo saludable, no importa en la área que sea, pero mientras más mejore, mientras más mejor esté trabajada la fotografía, más creíble va a ser el resultado. Recuerde que con este tema del retoque, lo que se persigue es que la foto no parezca retocada. Entonces, trate de cualquier cosita eliminarla. Siempre amplíe la fotografía. Recuerden que para ampliar la fotografía, pisamos la tecla alterna ALT más clic derecho. Alterna LT y la ruedita, perdón. Repito otra vez, la tecla alterna ALT y la ruedita o el scroll del mouse. Y con la barra espaciadora yo me desplazo en la zona que quiero limpiar. Estamos. Alterna y la ruedita. Entonces, esta herramienta lo que hace es que, por ejemplo, yo quiero tomar una zona buena. Voy a tomar esta zona buena, piso alterna, pam. Y ya, por así decirlo, el Photoshop está tomando de esta zona buena y la está llevando al destino que usted quiera. Muy importante aquí esto es que tiene que tener cuidado donde usted mueve la referencia. Es decir, mire, yo piso aquí alterna, tomo esta referencia, pero si yo comienzo a arrastrar, miren, que ahora yo estoy colocando información que yo no quiero en el destino. Entonces, en este caso, lo recomendable es que, por ejemplo, yo tomo una zona buena y solo doy clic, 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 clic. No arrastro, porque si arrastro, es posible que tenga problemas. Bien, para ver cómo estaba esta fotografía antes, piso F12, F12, y eso lo que hace es que revierte la fotografía y la pone como estaba al principio, F12. A ver, funciona. Vamos a dar control Z entonces. Miren cómo estaba antes, control Z. Y así era que estaba antes. Lo que pasa es que yo la pegué fue en un documento blanco, por eso no me permite retroceder. Pero miren cómo estaba antes. Para yo también ver comparativa, yo puedo ir a lo que es la ventana historia y ahí, por así decirlo, yo puedo ver el pasado. Miren, esto fue todo lo que yo hice. Si lo doy un clic acá, miren, esto fue lo que yo hice. Y si lo doy un clic al principio, aquí a pegar, así era que estaba la foto. Entonces aquí puedo ver el antes y el después. Antes y el después. Antes y el después. Listo. Le recuerdo que cualquier duda o pregunta la pueden hacer en el chat. Bien, que yo estaré chequeando el chat de vez en cuando. Vamos a ver. Muy buen día, profe. Recién la semana pasada completé el curso que tiene en Udemy. Excelente, Pixel Dark. ¿Cuál curso fue que completaste? Cuéntanos. Bien. Vamos a buscar otra imagen para variar. Listo, tengo ya esta imagen ya. Listo, ahora voy a trabajar con la herramienta número 3 de este grupo, que es la herramienta Parcho. Esta herramienta me gusta muchísimo a mí, porque lo que hace esta es que yo puedo, por así decirlo, tener más libertad con respecto a seleccionar una zona, en este caso tenga algún desperfecto, y llevarlo a una zona buena. Entonces, ¿cómo funciona? Miren, la herramienta Parcho, esta, selecciono esta zona. Ahí está. Entonces esta zona yo la llevo ahora a una zona buena.
suelto y miren cómo me mejoro esa parte. Repito el proceso. Aquí. Llevo esto a una zona buena. Y listo. Para quitar esta selección, presiono Control D o selección, deseleccionar. Y aquí entonces vemos cómo ya he mejorado la fotografía y cómo quité, como se dice, como dice la chica, las patas de gallina, ¿verdad? Estas sombras, estas ojeras que a las mujeres no les gusta y se ponen hasta en depresión y eso es normal, eso es normal. Miren, si se fijan, aquí quedó como un chivito, algo muy importante destacar. Estas no son herramientas perfectas, muy importante. Dependiendo la calidad de la fotografía, la resolución que tenga, la información de píxeles que tenga, dependiendo de los píxeles que convergen o forman la fotografía en cuanto a valor tonal se refiere, estas herramientas van a trabajar de una forma diferente. Porque recuerden, ellas no ven lo que está en la fotografía. Ellas no ven una señora mayor. Ellas, ¿qué es lo que ven? Píxeles. Y dependiendo a esa información, los algoritmos que están detrás de esta herramienta me van a dar uno o que otro resultado diferente. Por lo que va a haber casos que usted va a tener que combinar incluso herramientas. Y de ahí entonces desmontamos el mito de que no hay una herramienta perfecta de retoque. Todas son complementarias. Si no, solo Photoshop tuviera una y ya. Hiciera todo el trabajo. ¿Se entiende esto? Es que dependiendo de la situación, te usa una que otra. O el Patch Tool, o el Healing Brush Tool, dependiendo el tipo de herramienta. ¿Estamos? Entonces, aquí yo veo que se quedó un chivito aquí, como lo ven acá. Vamos a mostrárselo para que lo vean. Entonces, yo pudiera utilizar, en este caso, la herramienta pincel, a ver si se puede arreglar. Y ahí está. ¿Ahí lo ven? Se lo pude quitar ese chivito. Es decir, que usted puede usar, usted puede complementar herramienta. Entonces, con el panel historia, recuerden que si no pueden ver en su interfaz de Photoshop el panel historia, vamos a ventana y lo activamos. Y aquí está. Entonces, aquí yo puedo ver todo lo que yo hice desde el principio hasta el final. Principio, final. No, bueno, desde aquí sería hasta acá. Listo, listo. Bien, dice Pizaldal, el de Photoshop para diseñador, excelente, excelente. Bueno, esta clase para ti sería nueva porque esto es Photoshop para fotógrafo. Este es un tema del curso de Photoshop para fotógrafo y esto es el retoque fotográfico. Bien, estimado, si está todo claro, me ponen un 2 ahora en el chat. Si todo está claro, me ponen un 2 en el chat para poder continuar con el otro punto. Excelente, excelente, excelente. Ahora veremos la próxima herramienta, que es la herramienta Contrawell Move Tool. Si tienes su Photoshop en español, es herramienta movimiento con detención de contenido. Esta herramienta es súper interesante. Por ejemplo, si yo quiero esta bandera que vemos acá, colocarla en otro sitio, ¿verdad? Entonces, con esta herramienta yo puedo, mirenlo acá, en su propiedad, mover, seleccionarla, la herramienta, como lo ven, la bandera, perdón, ponerla en otro destino. Vamos a ver. Le damos Enter y vamos a ver qué tal Photoshop hace el trabajo. Miren lo que hizo. Me la quitó de acá y aquí intentó colocármela. Pero obviamente vemos que el resultado no es creíble. Y quise hacer esto agrede. ¿Por qué? Porque usted, cuando está usando esta herramienta, trate de colocar el elemento que usted quiere mover, por así decirlo, en una zona lo más parecida a la zona original. Porque si no, va a dar un resultado como este. Bien cierto que aquí la quitó excelente. Aquí nunca parece que hubo
una bandera, pero en su nuevo destino no encajó. Entonces, vamos a ampliar esto acá. Y vamos a ver si yo, por ejemplo, yo pongo esta bandera un poquito más para acá ahora. Le damos Enter, vamos a ver cómo lo hace aquí. Control D. Y aquí lo hizo mucho mejor. Ahí lo ven. Aquí lo que me faltó, si amplío, aquí alinear estas líneas acá. Pero yo pudiera, por ejemplo, utilizar otras herramientas, como la herramienta Apache, y tratar de esta zona acá, mejorar esto. Ahí, mírenlo ahí. La herramienta Apache, ¿verdad? Mejorando esto un poquito más. Y listo. Bien. También yo puedo hacer lo contrario. Es decir, lo contrario sería, en vez de mover, yo puedo extender. Y cuando yo aplico extender, yo creo como si fuera una copia de esto. Le doy Enter. Y miren ahora, me creo como si fuera una copia de la bandera. Entonces, esto es lo que hace la herramienta de tensión de movimiento. Bien. Seguimos entonces con otra herramienta, que es la herramienta pincel de ojos rojos, la llamada Red Eye Tool. Red Eye Tool, que es esta que está acá. Pero antes de yo explicar cómo funciona esta herramienta, me gustaría saber si ustedes conocen a qué se debe esta problemática de los ojos rojos. Alguien que esté en el chat, si sabe, escriba el por qué esta problemática de los ojos rojos en las personas. Excelente, Pixel. Dice que ya le sirve bastante, ya que trabaja en una empresa de fotografía en acá, República Dominicana. Excelente. Es lo que se quiere, monetizar el conocimiento. Así que les felicito, Pixel Dazzy, ya está haciendo eso. Aprendizaje aplicado al mundo real. Bien, si alguien sabe a qué se debe este problema, el por qué muchas fotografías pues tienen esta problemática, que cuando se toma una fotografía, luego ustedes ven la fotografía, ya sea en su teléfono o en su cámara, y ven que tiene estos ojos rojos. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe? No sé si le ha pasado a ustedes. Entonces, si le ha pasado, si han tomado una fotografía y ven que como resultado, pues tiene ojos rojos, pues escriba en el chat para ver. ¿Y cómo Photoshop puede solucionar eso? Vamos a ver. Dice Sterling, creo que es el reflejo. Sí, excelente. También Carlos, excelente Carlos. Algo correspondiente al flash. Bien, excelente aporte de Sterling y de Carlos. Muy bien. Muy bien, excelente. Miren, ¿qué pasa con esto? Miren, le comento que durante muchos años, la cámara ha intentado imitar a los humanos, pero se ha quedado corto porque la cámara tiene un sensor que no tiene la misma característica que nuestro ojo. Nuestro ojo se adapta a los ambientes de luminosidad. La pupila, cuando hay poca luz, se dilata, se pone grande. Cuando hay mucha luz, la pupila se pone pequeña. Ahí lo ven. Por eso es que cuando los que viven en barrio, yo vivía en barrio cuando era niño, se iba la luz y aparte de que uno daba un grito, ¡se fue la luz! Uno no veía nada al principio. Uno no veía nada, se tornaba todo oscuro. Pero ya al minuto, uno podía ver dentro de las sombras. ¿Por qué? Porque ya el ojo se adaptó a esa condición de poca luz. ¿Entiende? Porque la pupila se dilató. Lo mismo pasa cuando usted está acostado en un ambiente de oscuridad
y le prenden o le encienden el bombillo, le encienden la luz. ¿Cómo usted se siente? Eso le molesta la luz. Esa luz que al principio no le molestaba, pero ya usted está acostado, le prende la luz, ya la luz, ay, apágame esa luz, ay, Dios mío. ¿Por qué? Porque en ese contexto la pupila está dilatada y ya esa luz incide mucho en el ojo. Entonces, ¿qué hay con todo esto? Que cuando usted está tomando una fotografía en un ambiente donde hay poca luz y usted usa el flash, como expone Carlos acá, usa el flash. El flash es una luz que viaja a milésima de segundo. Entonces, como usted está tomando fotos en un ambiente de poca luz, la pupila está dilatada. Y como está dilatada, la pupila está grande. Entonces, cuando llega esa luz de flash que viaja a milésima de segundo, a la pupila obviamente no le da tiempo en ponerse pequeña. Y lo que usted ve ahí es el reflejo de la sangre que circula por la pupila. Y este problema ocurre a mayor frecuencia con personas de ojos claros. Explicado esto entonces, como Photoshop es un programa, obviamente fotográfico, que tiene que ver con mejorar el aspecto visual de la fotografía, pues tiene esta herramienta incluida, que es la herramienta Red Eye Tool o herramienta pincel de ojos rojos. Es una de las más fáciles. Si ustedes notan, solo tienen dos propiedades: tamaño de la pupila y qué tan claro, qué tan oscuro será el resultado. Simple y llanamente, configura, le da un clic, pam, y listo. Miren que aquí no me dio un resultado al 100% porque el tamaño de la pupila no está a un 52%. Entonces, retrocedo con Control Z, pongo un tamaño más grande, vamos a ponerle el 100%, le doy un clic y ahí. Vamos a poner esto un poquito más grande. A ver. Vamos a darle Control Z. Ahí me debería dar cubrir la pupila completa. No sé por qué no lo está haciendo. Vamos a ver. Ahí debería hacerme el trabajo completo. No sé por qué me está haciendo ese error. No sé si es el Photoshop. Vamos a ver, vamos a darle Control Z. A ver si el modo de fusión está bien, si el modo de fusión está bien. No, ahí debería de quitarse. Mira, ahí se quitó. Parece que el Photoshop tiene manía. Mira cómo ahí se quitó. Vamos a dar aquí. Ahí se quitó. Y ahí se quitó. Mírenlo ahí. Ahí está. Miren cómo ya se quitó ese problema de los ojos rojos. Así que cuando usted vea que una fotografía tenga esa problemática, pues la herramienta Red Eye Tool le hace eso, le quita esa problemática. Dudas o preguntas en el chat. Si todo está claro, ahora escriban un 3, escriban un 3 para continuar con la clase. Si todo está claro, me escriben un 3 para continuar con la clase. Excelente, excelente. Muy bien. Ok, como lo dije al principio de la clase, esto es muy importante, la práctica. Bien, yo le dispuse los recursos. Pueden usar sus propios recursos. Es tan fácil como escribir en Google cualquier palabra, foto con net, foto con ojos rojos, como usted quiera. Luego le puse ahí los recursos para que no pierdan tiempo. Le voy a dar 10 minutos para que practiquen eso. Y en los 10 minutos entramos con otro tema. Es decir, que ahora nos toca practicar. What?
Thank you.
Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a reintegrarnos ahora y vamos ahora a tener el tema de lo que es la herramienta Clone Stamp o tapón clonal. Vamos a ver los usos que le podemos dar a esta herramienta. Bien, esta herramienta, a diferencia de lo que es la herramienta que ya hemos visto, la herramienta pincel corrector puntual, que trata de ver el resultado, que sea lo más fiel a las texturas próximas, esta coloca fielmente la referencia. Es decir, si yo piso, miren la diferencia, si con esta yo piso alterna, y trato de colocar aquí este ojo, miren cómo ella trata de que el ojo tenga como los tonos de la frente en cuanto a color, ¿verdad? Pero si uso el tapón, miren lo que hace, clona exactamente, sin adaptaciones. Bien, entonces esto podemos darle usos interesantes cuando queremos que lo que tomemos como referencia sea lo más fiel posible a lo original. Por eso es que clona. Clone Stamp. En este caso yo pudiera utilizarlo para tomar esta zona e ir clonando fielmente acá. Ahí está. Y ya he quitado estos flequitos indeseados del cabello. También aquí pudiera usarlo.
Ellos también es que no se adapta. Y ahí lo tenemos. Está, es decir que esta herramienta la podemos utilizar para estos propósitos porque clona fielmente exactamente la referencia. Bien, dentro de este grupo del tapón clonar también se encuentra la herramienta tapón de motivo. Es posible que usted le dé mucho poco uso porque más se usa para aplicarle una textura, en este caso a un rostro. Se usa mucho para efectos. En la creación de afiches de películas se usa muchísimo. Entonces, presten atención. ¿Cómo funciona la herramienta tapón de motivo? Número uno, vamos a dirigirnos en sus propiedades y vamos a elegir una textura o un motivo o un patrón, el que a usted le interesa. Ya tenemos algunos por defecto que trae Photoshop, pero usted también puede utilizar motivos o patrones descargados. En mi página web, que aprovecho, ¿verdad?, para promocionar, hay una serie de motivos completamente gratis. Usted solo entra a la página web fotoaprendizaje.com, le da un clic a la sección de recursos gratis y en la sección de recursos gratis usted va a encontrar que va a haber un paquete completamente gratis de patrones. Aquí está. Más de 200 patrones. Súper interesante. Le da un clic y se hace una descarga directa. No tiene que poner el registro ni nada por el estilo. Lo descomprime y luego lo instala en Photoshop. Voy a colocar este link acá en el chat para que puedan enriquecer su Photoshop, en este caso con patrones o motivos. Entonces, selecciono uno. Está. Número dos, elijo un modo de fusión. Número 3, configuro el diámetro de la brocha y ya lo que restaría es aplicar. Para yo poder ver una comparativa mucho más fácil, yo lo que voy a hacer es duplicar la copia. Para duplicar una copia, ya ustedes saben que no vamos a capa, duplicar capa, o si quiero hacer este proceso o esta técnica un poquito más rápido, piso control J y duplico la capa. Ahí lo tenemos. Y ahora sí. Miren cómo ya yo empecé a aplicar la textura, en este caso, de... ¿Se llama cómo? De árboles. Miren qué interesante, miren cómo se ve integrado, mira ahí. Puedo cambiar también el pincel de la herramienta. Vamos a utilizar otro pincel a ver si consigo un efecto más interesante. Esta, por ejemplo. No, esta no. La cambió. Es dentro de esta herramienta. Vamos a ver. Pinceles generales. Difuso. Pinceles secos. No me cambió la herramienta. No está, no, está difuso. Okay, ya. Mira aquí un truquito. Yo quiero cambiar el tamaño de la herramienta pincel o de cualquier herramienta. Yo piso alterna, clic derecho. Alterna, clic derecho. Y yo arrastro. Cuando arrastro, derecha o izquierda, cambio el tamaño. Y cuando subo, arriba o abajo, cambio la dureza. Bien, muy importante esto. Entonces miren cómo ya yo estoy aplicando textura. Puedo también ver diferentes modos de fusión. Y lo bueno que tiene esto es que dependiendo la fusión activa, pues yo voy a conseguir resultados diferentes. Aquí se recomienda mucho, yo que sí, experimentar para conseguir resultados diferentes por los diferentes modos de fusión. Viene, por ejemplo, este que es mucho más claro. Vamos a poner un oscuro.
Miren este, mucho más oscuro. Saturación. Se le quita el color, miren qué interesante. Y así. Y obviamente también podemos ver los otros motivos o patrones. Miren este acá. Entonces, si usted quiere practicar con efectos, ya sabe que sí o que sí, puede utilizar el patrón de motivos. Bien, si todo está claro sobre este tema, me escribe un número 4, ahora un número 4, si todo está claro en este tema, o si tienen alguna duda, pueden hacerla en el chat. Si tienen alguna duda, pueden hacerla en el chat para pasar al próximo tema. El próximo tema es el tema de la colorización. Colorización usando Photoshop. Colorización. Vamos a ver. Vamos a tomar una imagen. Deme un segundo. Bien, continuamos entonces, si todo está claro. Vamos ahora a trabajar con una fotografía blanco y negro. Vamos a buscarla en internet. La misma página que le recomendé. Está un poquito lento el internet. Él estaba estable, no sé qué le pasó. Se ha puesto muy lento. Bien, vamos a tocar el tema ahora de blanco y negro en nuestra fotografía. Una fotografía blanco y negro, nosotros podemos darle color, pero para poder darle color hay que entender y o comprender el tema de los modos de fusión. Este es uno de los puntos, no le voy a decir difíciles en Photoshop, pero cuando se explica con mucho tecnicismo, pues tiende a causar problemas, dudas y confusiones en los participantes. Técnicamente los modos de fusión, como su nombre lo indica, te fusiona. Se puede fusionar píxeles que están en capas superpuestas, se lo pueden mezclar con la capa subyacente o con la capa que está abajo. Entonces, aquí no voy a explicar qué hace modo por modo, sino que voy a explicar qué se encuentran recopilados en cada grupo de modos de fusión y sus características en común, porque eso es lo que importa. Hay, por así decirlo, 5 grupos de modos de fusión. Y dependiendo en el grupo que usted elija y le aplique la fusión, va a conseguir resultados diferentes. Los modos de fusión los podemos encontrar en 3 sitios. En las diferentes herramientas que se encuentran en Photoshop, lo podemos encontrar en los estilos de capas y lo podemos encontrar en el panel capas. Cuando estamos trabajando con la colorización, es decir, llevar una fotografía monocromática a color, yo recomiendo siempre que apliquemos esta técnica de colorización a través de las capas. Y se puede hacer con lo que es la herramienta pincel pintando directamente en la capa original.
Pero este método no lo recomiendo porque no me permite retroceder o no me permite rehacer cosas. Si yo cometo un error y yo me doy cuenta luego, a mí se me hace mucho más difícil reponer ese error o arreglar ese error. Sin embargo, cuando estamos trabajando en capa, como cada elemento que usted coloriza, por así decirlo, está en capa superpuesta, pues si comete un error no pasa nada. Como eso que usted hizo está en una capa por separada, pues solo va a hacer las correcciones en esa capa y listo. No afectan los demás elementos que forman la imagen. Entonces, explicado esto, vamos a ver los modos de fusión. Muy bien, vamos a ampliar esta imagen. No tengo esto, no tengo esto. Ah. No, no era esto. ¿Dónde es que tengo esto? Siempre se me olvida dónde lo coloco. Bueno, voy a tener que buscar una imagen de. Ok, ya encontré la imagen que yo quería. Ahora sí. Miren esta imagen. Esta imagen tiene diferentes colores, ¿verdad que sí? Y yo la voy a utilizar como referencia para explicarle los modos de color. Voy a crear una capa en blanco, le voy a escribir color. Le voy a poner un colorcito a esta imagen, a esta capa que está arriba. Voy a ponerla, por ejemplo, rojo. Y aquí que yo voy a aplicar la fusión. Entonces, como le decía anteriormente, los modos de fusión los encontramos en las herramientas, en casi todas. Cuando dice modo, por defecto aparece en normal. Pero aquí nosotros podemos aplicar diferentes modos de fusión. ¿Y lo ven? En el panel capas y en los estilos de capa. Entonces, miren. Estos son los modos de fusión. Le voy a aplicar los grupos para que no se complique mucho y no vean esto como algo que tienen que embotellarse de forma tajante. No. Solo usted se aprende los grupos y ya con eso usted entiende qué función o qué propiedades hace cada grupo con respecto a modos de fusión se refiere. Muy bien. El primer grupo es el grupo de los oscuros. Es este que está acá. Uno de los principios que tiene, o una de las propiedades fundamentales, es que respeta lo negro. Me da una fusión oscura y respeta lo negro. Es decir, si yo ahora aplico la fusión en este grupo, miren cómo ahora el resultado me fusiona la capa que está arriba con lo que está abajo, pero me da una fusión oscura. Y un punto en común que tienen todo es que lo negro se respeta. Es decir, donde hay negro, aquí, acá, no te fusiona. Por eso es que ustedes ven que si yo aplico aquí la fusión, vemos que donde hay negro no hizo nada. Respeta lo negro. Lo contrario son los modos claros y es lo contrario. Me da una fusión clara como lo están viendo en pantalla, pero en este caso me respeta lo blanco. Donde hay blanco, no hay fusión. El grupo número 3 es el grupo de los medios tonos o grises, el overlay o lo de superponer. Aquí vemos que la fusión se ve mayor protagonizada en los grises. Si ustedes se fijan en esta barra gris que tenemos aquí abajo, es aquí donde está incidiendo la fusión de ambas capas. Bien.
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los different trabajan con los complementos. Como lo ven ahí, el color complementario, para que tengan una idea, del azul es el amarillo, del rojo es el verde, no, perdón, el cian, y del verde el magenta. Entonces, prácticamente esto funciona con los complementos. De los grupos de modos de fusión, este es el que menos ustedes van a utilizar, porque es más para crear efectos fotográficos. Y por último, tenemos el grupo color, donde prácticamente me pinta o me coloriza, por así decirlo, en la capa que está inferior. De este grupo vamos a hacer hincapié o énfasis en dos: tono y color. El tono, como lo ven acá, me pinta en los colores. Es decir, todos estos colores que vemos acá ahora están pintados de rojo porque la capa que está arriba es de color rojo. Pero este tiene un principio que es que me respeta negro, blanco y gris. Negro, blanco y gris. Es decir, que donde hay negro, donde hay blanco y donde hay gris, no te fusiona. Por otra parte, el color me hace lo mismo. Me pinta sobre los colores, pero aparte de pintarme sobre los colores, también me pinta en lo que es gris. Solo estaría respetando negro y blanco. Y ustedes me dirán, maestro, ¿y por qué esta teoría es tan importante? Déjame tomar un poquito de agua que se me secó la garganta. Dame un momento. Listo. Entonces, ¿por qué esta teoría es importante? Porque ahora yo tengo una imagen que yo le voy a dar color. Entonces, yo necesito de los modos de fusión vistos ahora mismo utilizar un modo de fusión que me permita darle color, pero de forma profesional, no como si yo estuviera pintando en Paint, porque no tiene sentido. Entonces, vamos a ver. Lo que tengo que entender es, en este caso, es lo que ve Photoshop. Y para yo entender lo que está viendo Photoshop, pues sí o que sí tengo que ampliar la imagen. Y la amplío. Entonces ahí yo puedo ver lo que está viendo Photoshop. Photoshop está viendo cuadritos, píxeles grises, píxeles blancos y píxeles negros. Por esto que a estas imágenes se le llama imágenes a escala de grises, porque prácticamente tienen tres colores: negro, blanco y gris. Entonces yo necesito identificar un modo de fusión que me permita, por así decirlo, colorizar, pero solo las zonas grises y respetar lo negro y lo blanco, porque vienen siendo las luces y sombras de la fotografía. ¿De acuerdo? Recuerden que una fotografía prácticamente es luz, es lo que significa fotografía. Entonces, ¿cuál es el proceso? Quiero que me presten atención ahora. ¿Cuál es el proceso para hacer esto? Voy a crear una capa en blanco y voy a ir pintando por piezas. Por ejemplo, voy a escribir una pieza que se va a llamar capucha, que sería esta parte que está acá. Sería esta parte que está acá. Esto sería la capucha aquí que yo voy a pintar. Bien. Voy a crear otra capa. Le voy a poner como nombre chaqueta. Que sería esta parte que está acá. Bien. Y también esta parte. Ok. Voy a crear otra capa que se va a llamar gorro.
sería esta parte que está acá. Por último, voy a crear otra capa que se va a llamar piel. Sería esta parte que está acá. Ahí está. Ese es el trabajo profesional. Ese es el trabajo profesional. Muchas personas no lo hacen así. Te pintan directamente en la capa fondo y no es recomendable porque tú estás más propenso a cometer errores. Y si cometes un error, pues créeme que te va a ser difícil mejorar o solucionar eso. ¿Estamos? Entonces, así es que se trabaja. Bien, entonces vamos a comenzar. Primero vamos a eliminar estas cositas que yo puse aquí. Listo. Y voy a comenzar entonces con la capucha que está arriba. Bien. Voy a elegir muestras de color que está aquí. Listo. Voy a elegir una muestra de color. El cian. Y en la capucha voy a pintar. ¿Cuál modo? Bueno, según lo que yo vi, yo puedo utilizar el modo color, ¿verdad que sí? Porque el modo color me permite pintar, pero me respeta negro y blanco. Entonces me va a pintar en esto gris. ¿Se entiende esto? Entonces elijo modo color y comienzo a pintar y ahí está. Ahí está. Le pongo una difuminación a esto y comienzo el proceso de entintado digital. Ahí está. Recuerden que estoy trabajando una capa aparte. ¿Qué es lo bueno de trabajar en capa aparte? Que si yo me equivoqué, si yo pinté donde no quería pintar, no pasa nada. Como esto es una capa aparte llamada capucha, agarro una borra. Ahí está, borro y ya, y sigo mi camino. ¿Se entiende esto? Pero si yo hubiera aplicado la fusión aquí, para que tengan una idea, y yo intento borrar, mire que se borra todo lo que está en la capa. Así que, sí o que sí, les recomiendo que trabajen capas por separado. No lo veo como un trabajo largo, sino un trabajo profesional. Y es lo que usan los profesionales en el tema de el retoque en cuanto a colorización se refiere. ¿Está? Si usted usa, por ejemplo, una tableta con un lápiz óptico, pues obviamente el proceso va a ser mucho más rápido y pues usted va a cometer menos márgenes de errores. Lo voy a hacer un poquito rápido esto. Ustedes saben que esto también hay que darle lo que es un paso final, que es la terminación para corregir detalles y demás. Pero por cuestiones del tiempo no lo voy a hacer porque quiero que ustedes vean cómo yo pinto las demás partes. Bien, vamos. Amplí, también importante, ampliar. Ampliar. Recuerden que ampliamos con alterna y la ruedita del mouse. Alterna y la ruedita, ampliamos. Alterna y la ruedita del mouse, ampliamos. Mira, ahí se fue como un chin de información. Entonces, aquí, miren ahí. También aquí se fue. Entonces, eso es la mecánica. Y corrigiendo esos detallitos. En caso de que tú veas que el color, aunque yo lo veo así, lo veo muy chillón, muy intenso. Entonces, lo que yo hago en este caso es que le bajo opacidad. Otra de las ventajas de trabajar en capas. Le bajo opacidad. Miren cómo estaba antes. Le bajo opacidad. Incluso yo puedo ver otros modos de fusión. Yo puse color, pero yo dije, bueno, déjame ver cómo se vería el modo oscurecer. Mira, oscurecer. ¿Cómo se vería el superponer color? O sea, yo puedo ver variantes. Ahí lo ven. Y al final elegir la que más me convenga. En este caso, de todas, el color es la que más se adapta. Pero sí o que sí, bajarle un poquito de opacidad. Y ahí está. Bien, estamos. Entonces, voy con el gorro ahora. Elijo otro color. Voy a poner el rojo, amplío, procedo a pintar,
Recuerda que puedo pintar confianza, no pasa nada, estoy pintando una capa aparte. Y solo tengo que aplicar el modo de fusión, en este caso color. Y ahí lo tenemos, que está muy intenso, no pasa nada, le bajo opacidad. Más o menos así. Ahí está. Un truquito, tomen apuntes, un truquito, tomen apuntes. Si yo quiero ver variantes de colores, en la capa gorro piso control U, repito, lo voy a colocar en el chat, control U, muevo la casilla tono, aquí, en control U aparece este ajuste, muevo la casilla tono, y miren cómo ahora yo puedo ver, miren qué interesante, diferentes variantes en cuanto a color y quedarme con la que más me interesa. Bien. Listo. Me gusta este y lo dejo así. Ahí está. Ok. Vamos ahora con el tema del tono de piel. Esto es muy importante. Cuando las personas no saben nada de esto, de darle color, a veces inventan tonos de piel. Buscan aquí un tono de piel amarillo, una cosa rara aquí, pero esto no es recomendable. Esto no es profesional. Lo que se recomienda es varias cositas. Número uno, que usted, a través de una imagen existente, usted con la herramienta Gotero, usted tome una referencia de tono de piel. Es decir, vamos a suponer que yo quiero pintar la piel con este tono. Entonces, con la herramienta Goterito, le doy un clic acá, pan, y miren cómo se aplica o cómo se coloca aquí ese tono de piel. Bien, que podemos verlo acá. Que si yo quiero, le doy un clic a nuevo, le pongo un nombre, Pier 1, y ya eso forma parte de mi biblioteca de colores. ¿Lo ven? Pier 1. O también usted puede trabajar en base a una paleta de colores. Para conseguir una paleta de colores, en este caso de tonos de piel, vamos a Adobe Color o Adobe Color. Aquí yo puedo conseguir diferentes tonos de piel. Vamos. Simple y llanamente, cuando estoy aquí, voy a donde dice explorar. Yo escribo la palabra clave piel o skin también. Lo puedo escribir. Y aquí tenemos diferentes tonos de piel. Ahí está. Ahí está. Miren qué interesante. Y usted puede usar eso para pintar luego el rostro. Bien. Escribimos también la palabra clave skin. A ver si aparecen más o mejores resultados. Y aquí lo tenemos también. ¿Lo ven ahí? Entonces, ¿qué hay con esto? Que si te interesa una paleta en cuanto a tono de piel, le das un clic acá. Y aquí tú tienes varias opciones. Número uno, tú puedes copiar el valor hexadecimal que tiene esa paleta de colores, es decir, le doy un clic acá, pam, y eso se copia. Yo voy a Photoshop, le doy doble clic acá, y ese código en formato hexadecimal que yo copié, con control V, lo pego acá, y ahí está. Ese es el tono de piel. Que está acá. Repito el proceso, le doy un clic acá, pam, se copia. Entro aquí, pues piso control V y ahí está el tono de piel. Estamos. Ese es un método. Otro método es descargar esta paleta de colores. Descargarlo, le doy un clic acá y yo descargo esto, como lo ven acá. Yo descargo esto. Vamos a descargarlo en la carpeta Download. Ahí se descargó. Entonces, en Photoshop, en el panel muestras, le doy un clic al menú contextual, que son estos tres punticos que se encuentran acá.
y lo ven en un contextual. A ver si, porque mi imagen lo está tapando, déjame yo moverlo para acá. Ahora sí, esos tres punticos que están acá, le doy un clic acá y le dijo donde dice importar muestras y busco esa muestra. En mi caso, yo la coloqué en la carpeta descarga y es una muestra tipo AC. Esta. Le doy un clic acá, le doy a cargar y se cargó. A ver. Expandir. Para que puedan verlo. Ahí está. Mírenlo acá. Esta fue la paleta de colores que yo descargué. Estamos. Mírenlo acá. Y ahora vemos que está disponible en mi Photoshop. Finalmente, si tú no te quieres liar con ninguna de esas cosas, lo que tú haces es lo siguiente. Esto es una captura de pantalla. Ahí está. Copia esa captura. Pega esto en Photoshop con Control V. Pone esto en un ladito. Y con el goterito tú vas a ir tomando los colores de tu interés. Ahí está. Y ya con eso tú puedes, ¿verdad? Ir trabajando. Bien. En caso de que, por ejemplo, yo quiero pintar esto con uno de los colores que tengo acá, entonces lo selecciono el color. Bloqueo la propiedad de transparencia de la capa. Y comienzo a repintarlo otra vez. Y ahí lo tenemos. Le subo opacidad un poquito más. Y ahí está. ¿Lo vieron ahí? Puedo ver otras variantes en cuanto a fusión. A ver. Voy a superponer por un poquito más o menos. Más o menos. Ahí está. Entonces, esto es un asunto de verdad. Practicar, ensayo y error y conseguir el resultado de interés. Ahí, ahí está. Bien. Entonces, tono de piel. Vamos a ver. Tengo ya mi muestra de color acá. Voy a tomar esto. Voy a piel. Amplío. Modo color. Comienzo a pintar. Y ahí está. Ah, que se ve muy chillón, muy intenso el color. De baja opacidad. Ahí está. Y ya comienzo a pintar. Recuerde ampliar. Tener cuidado con los detalles. Lo que es el tema de la terminación. Que se le da al final. Todo eso. Pero ya tenemos aquí una base. Para colorizar. Miren qué le parece esto. Que está súper interesante. Tiene una Wacom. Una tableta. Pues va a tener mayor precisión incluso. ¿Tiene alguna duda o pregunta? La pueden hacer en el chat.
Un poquito menos intenso. Y la mano también hay que pintarla. Pero yo te ven cómo va quedando. Y yo, obviamente, yo te saben que se lo he dicho que hay que dar lo que es un proceso de terminación. Bien. Dudas o preguntas, si todo está claro, ponen un 5 esta vez. Si no, pueden hacer su pregunta ahora para luego darle los 10 minutos para que puedan hacer la práctica de lugar sobre este tema. Bien, excelente, excelente. Entonces, vamos a darle los 10 minutos para que practiquen eso. Pueden buscar cualquier imagen monocromática y pintarla. Algo importante, si por alguna razón, porque sé que le puede pasar, ustedes buscan una imagen y no le quiere pintar, es decir, ustedes buscan una imagen y ustedes intentan pintar, vamos a eliminar esto. Ustedes buscan una imagen. Y ustedes intentan pintar y ve que no le pasa nada, le crean una capa, usan el modo color y ve que no se le aplica. Eso es porque la imagen está a modo escala de grises. Ahí lo ven. Obviamente no acepta color. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Si su imagen tiene eso, póngale en modo color RGB y ya con eso, mire que usted puede crear una capa, ponerla en modo color. Y darle la colorización que usted quiera y lo ve. Entonces tenga eso pendiente en caso de que se le presente ese error. Bien, 10 minutos de práctica y nos vemos entonces con el último tema, que es el maquillaje digital. Y con eso cerramos la clase de hoy.
Bien, vamos entonces a terminar la clase con este último tema que es el maquillaje digital. Es un tema que si usted lo domina muy bien, le garantizo que usted puede encontrar en muchas empresas trabajo, sitios o negocios o empresas como Saskia, Avon, Lever y otra empresa vinculada con lo que es la creación de cosméticos, sobre todo maquillaje, pues contratan a expertos de Photoshop para que puedan trabajar en este tema. Y usted me dirá, y cómo así, maestro? ¿Cómo que funciona esto? Bueno, te comento. En términos profesionales, la fotografía de maquillaje no se maquilla en físico, sino digitalmente. Es decir, se toma una fotografía profesional sin maquillaje y entonces en postproducción, programas como Photoshop, te puede aplicar un maquillaje digital. La ventaja de todo esto es que usted puede crear diferentes variantes del mismo maquillaje, reduciendo así lo que son los costos de producción. Entonces, si usted domina bien esta técnica, usted puede conseguir en esas áreas lo que sería trabajo. Así que vamos a ver el paso a paso de cómo se maquilla digitalmente. Lo primero es a esta fotografía mejorar un poquito lo que es el contraste. Bien, veo que está un poquito sobreexpuesta. El tema de los niveles lo veremos más detalladamente en la próxima clase, pero para que tengan una pincelada, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dirigirnos a imagen, ajustes, niveles, y aquí entonces vamos a nivelar un poquito la fotografía. Ahí, miren cómo estaba antes, miren cómo está ahora. Bien, lo segundo es crear una capa. Lo segundo es crear una capa y a esta capa yo le voy a poner como nombre maquillaje. Listo. Pues aquí que voy a hacer el proceso de maquillaje digital. Bien, ¿cómo yo lo voy a hacer? Esto se trabaja con combinación de colores. Aquí las mujeres son unas expertas en este tema. Es prácticamente combinar colores. Lo mismo se pudiera aplicar o ver a través de la plataforma Adobe Color, que ya la hemos visto hace un rato. Se va a Adobe Color, le doy un clic acá, elige aquí en las casillas las armonías de colores que vemos acá. Y prácticamente es trabajar con combinaciones para parecida. En este caso es una combinación complementaria. Usted puede, ¿verdad?, ir jugando con diferentes combinaciones en cuanto a color se refiere. Bien, por ejemplo, me gusta esta, vamos a utilizarla. Entonces voy a usar esta acá. Copio este color. En la capa maquillaje importante voy a pintar. Listo. Entonces, amplío una brocha lo más difuminada posible. Recuerden que para aplicarle una difuminación, alterna clic derecho arriba y abajo. Es decir, así no. Así. ¿Estamos? Si se le complica hacer esto, le da clic derecho y en la dureza que tenga un 0% y no pasa nada. Bien, recuerden que el modo de fusión que estaremos trabajando es el modo color y ya con eso vamos a proceder a esta técnica. Listo. Le bajo un poquito la opacidad. Y con la borra también, con una opacidad bajita, yo puedo ahí. Mira, aquí un poquito más. Ahí está. Entonces lo hacemos con la borra, con una
opacidad baja, un 3, un 10, ahí se recomienda experimentar. Estamos. ¿Qué sigue ahora? Bueno, se puede aplicar un chin aquí. Recuerda que estoy trabajando en la capa maquillaje, que no se lo olvide eso. Aquí. Eliminado lo más que pueda. Con la borra, difumino uno aquí también. Recuerda que la borra tiene opacidad 13. No sé. Me están llamando, a ver quién es que me está llamando. Listo. Entonces, vamos a Adobe Color y vamos a trabajar con el complemento. Vamos a utilizar este ya como color complementario. Le damos a copiar. Vamos a Photoshop. Doble clic acá. Usamos Control V. Le damos OK y listo. Hola Diego, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y ahora vamos a utilizar este. Y vamos a aplicarlo aquí arriba. Voy a crear una capa aparte por si las moscas. Recuerden que las capas son gratis. Usted puede crear cuanta capa usted entienda. Así que no pasa nada con esto. Usted puede crear cuanta capa usted entienda. Ok. Bajo opacidad, un chillón, ¿verdad que sí? Y miren cómo va quedando. Recuerden que con la borra, con una opacidad bajita, yo puedo ahí difuminar un poquito más. Ahí está. También vamos a pintar los labios en la misma capa. Amplío, recuerden, ampliar. Ampliamos con alterna y la ruedita. Alterna y la ruedita. Alterna y la ruedita. Nosotros ampliamos. Y modo color. Está pintando, no sé por qué herramienta pincel. Lo bueno de trabajar con capas es que si cometo un error no pasa nada, puedo borrar cuantas veces yo quiera. Bien, así que le animo a que trabajen con capas. Ahí está. ¿Y lo ven? Seguimos. Ahora vamos a limpiarle los dientes. Presten atención. Voy a la capa copia que está acá. Amplío los dientes, ¿verdad? Con la herramienta sobreexponer. Miren, yo puedo ahora, miren, limpiarle los dientes, miren. También aprovecho y pues aquí mejoro los brillitos. Aclaro aquí un poquito más. Y aquí estos brillos los pongo un poquito más intenso.
muy intenso, el control Z no tan intenso. Bien, esto lo hacemos con la herramienta sobreexponer. Con la herramienta subexponer, lo que hacemos es que hacemos lo contrario. Con esta podemos oscurecer. Bien, entonces la voy a utilizar en este caso para aplicar como si fuera aquí una zona oscura. Aquí. Perfecto. Es un poquito más oscuro. Listo. Finalmente voy a aplicar lo que es, en lo que se conoce en el mundo del maquillaje, lo que es un rubor, y eso se hace saturando ciertas zonas de la cara. Entonces, esto lo hacemos con la herramienta esponja. Ahí está. Así de abajo. En el modo saturar. Y lo que hago es que le aplico un poquito por acá. Un poquito por acá. No mucho, que no se vea falso. Un poquito por acá. Y ahí lo tenemos. Y cometí un error. Control Z. Creo que en esta zona me pasé de contento aquí. Bajar el flujo. Aquí también el ensayo de error es un papel muy importante. Así que si usted lo ve que no está creíble, amplíe y repite el proceso. No pasa nada. Aquí un poquito, a ver, sí, ahora sí me gusta más cómo quedó, y listo. Aquí ya yo apliqué el maquillaje digital. Todas estas capas que tienen que ver con este tema la voy a crear en un grupo con control G. Selecciono las capas, piso control G, le pongo un grupo maquillaje, y ahora sí podemos hacer comparativas. Miren cómo estaba antes y miren cómo está ahora. Antes y ahora. Antes y ahora. Antes y ahora. Y podemos ver otra variante, que eso es lo bueno, lo que yo le había hablado. Déjenme mostrarle otra variante acá. ¿Dónde están? ¿Dónde crees? Aquí están. Miren otra variante. ¿Ahí lo ven? Incluso a esta se le cambia el color. Bien. Entonces ya usted sabe que esta es la técnica en términos profesionales que se utiliza para aplicar lo que es el maquillaje digital. Bien, si todo está claro, me escriben ahora un 7. No, un 6, perdón. Me pasé de número. Si todo está claro, escriban un número 6. 6, si todo está claro, si tienen alguna duda, la escriben en el chat para ir cerrando ya con la clase. Este sería el tema final. Bien. Excelente, dice Sterling. Muy bien. Súper. Bien. Perfecto. Entonces, ya la tarea sobre el tema está en la página web que le dije. Se la voy a colocar en el chat. fotoaprendizaje.com/tareas. fotoaprendizaje.com/tareas. Y aquí está la tarea número 2, que es, te la voy a colocar en el chat, que es sobre el retoque fotográfico. Tarea número 2, retoque fotográfico. Bien, ahí se le explica lo que va a hacer, usted la va a leer, luego que usted la lea, le da un clic, y en este espacio que va a subir su tarea, que se va a colocar como una entrada. ¿Estamos? Se va a colocar como una entrada. Bien. Le escribe ahí, intenta subir mi imagen, si no, copia el link y listo. Si tiene alguna duda o pregunta, pueden hacerla. Si no, entonces
cerramos la clase de hoy. Hoy estuvimos viendo el tema del retoque fotográfico. De todo este tema, quiero que se lleven la frase que le dijo el tío Ben a Peter Parker. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Usen esta técnica de forma responsable. Le comento una historia que me pasó a mí hace un tiempo. Bueno, tengo aquí el chat. Obviamente no se lo voy a enseñar por cuestiones obvias, pero le voy a leer la conversación. Aquí está. Dice: buenas tardes. Quiero saber si haces fotomontaje. Yo le digo: saludos, sí. Me dice: ¿qué precio tiene? Yo le digo: eso depende. ¿Qué trabajo necesita? Él dice: quiero una foto en los Estados Unidos, un fotomontaje. Le dijo: ok. ¿Y cuántas son? Como 5. Luego yo le digo: ok. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Se lo voy a poner en el chat para que ustedes vean. Yo le pregunté: ¿cuál es el propósito de esos fotomontajes? Para que ustedes vean. Me mandó hasta las fotos. Mira, ahí están las fotos y todo. Puse una captura. No creo que se ve el número. Y ahora voy a pasar esta foto show. Y esta es la conversación. Miren en la pantalla ahora. Miren lo que quería el muchacho. Yo le dije: pero ¿cuál es? ¿Para qué son los fotomontajes? ¿Cuál es el propósito? Entonces, oye lo que él me pone. Realmente es para creer a mi esposa que estoy allá porque no quiero ir allá ahora. Óigame bien. Eso fue lo que él me dijo. Entonces, yo me reí y le dije: vale, pero él me mandó las fotos y luego yo le puse: disculpa, no puedo ayudarte. No es correcto alterar la realidad de una fotografía para esos fines. ¿Lo vieron ahí? Eso fue lo que yo le dije a él. A lo mejor yo le pude haber cobrado por 5 fotos y le pude cobrar un buen dinero porque él lo quería para algo. Pero yo no puedo alterar la realidad de una fotografía para esos fines. Entonces ya va a depender de usted. Es un asunto de conciencia. Sepa que usted puede hacer eso. Y para mí era facilísimo colocar a esa persona en un panorama, en un ambiente donde se viera que estuviera allá. Súper fácil. Pero entiendo que eso son dinero que no se debe de ganar. Bien. Hasta aquí esta clase entonces. Vamos a dejarlo hasta acá. Espero que le haya gustado. Y cualquier duda o pregunta me la hace en el chat. Dice: esto es mejor desaturar los dientes que sobre exponerlo para conseguir mejor realismo. Eso depende. Muy bien, aporte. Eso depende, porque si los dientes están oscuros, con desaturarlo tú no consigues nada. Todo depende de la fotografía. Pero lo que dice Héctor, vamos a mostrarlo. Aquí. Es que los dientes, que son estos, ¿verdad? Él crea una capa, ¿verdad que es cierto? Una capa de... en blanco. Vamos a ponerle dientes. Y el modo de fusión color. Y se pinta en blanco. Y con eso usted mire, desatura el color. Y ahí está. Pero por ejemplo, ya esta zona que aquí está oscura, no se ve. O sea, no se distingue. Si usted quiere tener control con lo que es el tema de los brillos y sombras, o qué tan claro o qué tan oscuro va a ser una parte, ahí yo recomiendo que utilice una capa de ajuste. Es un tema que viene aparte, pero se lo voy a mostrar. Es simple y llanamente, usted crea una capa, ¿verdad? Como esta, que ven acá. Vamos a apagar esto, por eso ahora que no se veía. Una capa así. Rellenamos
De negro. Y con blanco revelamos en la zona que queremos, en este caso, aclarar. O poner más oscura. Y ahora con doble clic. Mira, podemos ahora esa parte ponerla o más oscura o más clara. Más oscura o más clara. El punto es una de las cosas que tiene el Photoshop, que podemos hacer lo mismo con diferentes técnicas. Bien, pero todo va a depender la fotografía. No hay un proceso definitivo. Usted mira la fotografía y dependiendo, pues, la condición de la misma, la calidad, pizzería y demás, si usted prueba una que otra técnica. Pero muchas gracias, Héctor, por su aporte. Bien, así que ya lo saben, usemos este poder con responsabilidad y nos vemos el próximo domingo, misma hora, mismo canal. Dios le bendiga mucho y chao, chao.